Televisa presenta. Cierta vez, un hombre estaba manejando de noche en la ruta. Vio un hotel al costado del camino y decidió detenerse para descansar un poco. Llegó a la recepción, se registró y la recepcionista le dio la llave de su cuarto, pero le advirtió: en tu piso hay una habitación que no tiene número. No mires por el cerrojo ni golpees la puerta. El hombre llegó a su piso y cuando pasó por al lado de la puerta sin número, sintió un escalofrío. Entró a su habitación, cenó, miró la televisión y de repente tuvo mucha curiosidad por lo que había en esa otra habitación. Salió de su cuarto, se acercó a la habitación misteriosa, miró por el cerrojo y vio que había una mujer vestida de blanco, pero que estaba de espaldas. Todo el cuarto era de color rojo. Pegó un grito, se fue a su cuarto y no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, antes de irse, pasó a dejar las llaves con la recepción y no pudo evitar decirle a la mujer: miré por el cerrojo. ¿Y qué viste?, le preguntó la recepcionista. Vi a una mujer. La recepcionista le respondió: te dije que no miraras. Ahí se murió una mujer en extrañas circunstancias y su fantasma vive en esa habitación hasta el día de hoy. Todos los que miran por el cerrojo aparecen muertos a los pocos días. Esto es Visitantes Nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que nos estén escuchando bien, espero que se les estén pasando bien todos en sus casas, en donde quiera que ustedes nos estén dando el honor de su audiencia. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de eventos que tienen que ver con lo que vimos hace un par de programas de las sectas. Y pues hoy vamos a hablar de un incidente muy muy interesante, muy trágico pero muy interesante, que se dio justamente en la ciudad de Japón. Muchas veces hemos escuchado que en Japón prácticamente no pasan incidentes, o que en Japón pues tiene un índice de seguridad demasiado alto. Pues a veces pareciera, ¿no?, que tal vez nos están ocultando las cifras reales de lo que ocurre en Japón, aunque muchas veces vemos que cosas así como el robo a las personas en plena calle y ondas así, pues realmente están muy bajas en esta nación, pero pues aún así no están completamente libres del crimen, no están completamente libres de tener alguna tragedia. Y entonces el día de hoy vamos a hablar, vamos a platicar sobre la tragedia, el ataque de Gasarín en el metro de Tokio. El ataque de Gasarín en el metro de Tokio, conocido en los medios japoneses como el incidente con sarin del metro, que es Chikatetsu Sarin Jinken. Chikatetsu Sarin Jinken fue un acto de terrorismo interior perpetrado por miembros del grupo Aum Shirikyo el lunes 20 de marzo de 1995. En 5 ataques coordinados, los autores liberaron gasarín en varias líneas del metro de Tokio. Como resultado, 13 personas fueron asesinadas, 50 quedaron gravemente heridas y casi 1000 presentaron problemas temporales de visión. El ataque fue dirigido contra trenes que pasaban entre Kasumigaseki y Nagatashu, sede del gobierno y de la policía en Japón. El grupo, liderado por Shoko Asahara, ya había llevado a cabo varios asesinatos y ataques terroristas con sarin, incluido el denominado incidente de Matsumoto, 9 meses antes,
que acabó con la vida de 8 personas. La propia organización había creado diversos agentes nerviosos como el BX y el Ciclón B e intentaron producir toxina botulínica. Habían perpetrado ya varios actos de bioterrorismo que habían resultado fallidos. A Sahara había sido informado de una redada policial programada para el 22 de marzo y había planeado el ataque del metro de Tokio para impedir las investigaciones policiales sobre la organización. En la redada posterior al ataque, la policía arrestó a muchos miembros del culto. La actividad policial continuó durante todo el verano y más de 200 miembros fueron arrestados, incluyendo a Shoko Asahara. 13 de los altos directivos de Aum Shinrikyo fueron condenados a muerte y posteriormente ejecutados en 2018. Otros tantos fueron condenados a cadena perpetua. Es el ataque más serio ocurrido en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a entrarle de lleno a esto. Aquí fue lo que ocurrió. Vamos a comenzar con los antecedentes. Aum Shinrikyo es el antiguo nombre de un controvertido grupo actualmente conocido como Aleph. En el año 1992, Shoko Asahara, el fundador de Aum Shinrikyo, publicó un libro en el que se declaró a sí mismo como Cristo, el único maestro completamente ilustrado e identificado como el Cordero de Dios. Esbozó una profecía del fin del mundo que incluía una tercera guerra mundial y describía un conflicto final que culminaría en un Armagedón nuclear, tomando prestado el término del apocalipsis. Su supuesta misión consistía en tomar sobre sí los pecados del mundo y declaró que podía transferir poder espiritual a sus seguidores y finalmente quitarles el pecado y sus malas obras. También vio oscuras conspiraciones en todas partes, promulgadas por judíos, los masones, los holandeses, la familia real británica y religiones rivales japonesas. La policía japonesa inicialmente informó que el ataque fue la forma del culto de acelerar un apocalipsis. La fiscalía dijo que se trataba de un intento de derrocar al gobierno e instalar a Shoko Asahara, el fundador del grupo, como emperador de Japón. El equipo de defensa de Asahara alegó que varios miembros fundadores del grupo planearon independientemente el ataque, pero sus motivos para ello no fueron explicados. Aum Shinrikyo comenzó sus ataques el 27 de junio de 1994 en Matsumoto, Japón, con la ayuda de un camión convertido en frigorífico. Varios miembros de la secta lanzaron una nube de sarín que flotó cerca de las casas de los jueces que estaban supervisando una demanda sobre una disputa de bienes raíces que se preveía fallaría en contra del culto. Debido a este incidente, 500 personas resultaron heridas y 7 murieron. Principales autores. 10 hombres fueron responsables de llevar a cabo los ataques. 5 liberaron el sarín, mientras que otros 5 sirvieron como conductores para la huida. Los equipos fueron: línea Shiyoda del tren A725K. El perpetrador fue Ikkyu Hayashi. El conductor fue Tomomitsu Nimi. En la línea Marunouchi del tren A777, el perpetrador fue Kenichi Hirose y el conductor fue Koichi Kitamura. En la línea Marunouchi en el tren B801, el perpetrador fue Toru Toyoda y el conductor fue Katsuya Takahashi.
en la línea Jivilla, en el tren B711T. El perpetrador fue Masato Yokoyama y el conductor fue Kiyotaka Tonosaki. En la línea Jivilla, en el tren A720S, el perpetrador fue Yasuo Hayashi y el conductor fue Shigeo Sugimoto. El ataque. El lunes 20 de marzo de 1995, cinco miembros de Aum Shinrikyo lanzaron un ataque químico en el metro de Tokio, uno de los sistemas de transporte de cercanías más activos en el mundo. En plena hora pico de la mañana, el agente químico utilizado fue sarín líquido. Estaba contenido en bolsas de plástico que cada equipo envolvió en periódicos. Cada perpetrador llevaba dos paquetes de sarín con un total aproximado de 900 mililitros de sarín, excepto Yasuo Hayashi, quien llevaba tres paquetes. Aunque originalmente planeó propagar el sarín en forma de aerosol, pero no se siguió adelante con ello. Una sola gota de sarín del tamaño de una cabeza de alfiler podría matar a un adulto. Con sus paquetes de sarín y paraguas con puntas afiladas, los perpetradores abordaron los trenes designados. En las estaciones preestablecidas, los paquetes de sarín fueron abandonados y pinchados varias veces con las puntas afiladas de los paraguas. Luego, los autores se bajaron del tren y salieron de la estación para encontrarse con su cómplice, que tenía un coche. Al dejar los paquetes perforados en el suelo, el sarín comenzó a escapar en el vagón del tren y las estaciones. Este sarín afectó a los pasajeros, trabajadores del metro y aquellos que entraron en contacto con ellos. El sarín es el más volátil de los agentes nerviosos, lo que significa que puede evaporarse rápida y fácilmente desde líquido a vapor y propagarse en el ambiente. Las personas pueden estar expuestas al vapor incluso sin entrar en contacto con la forma líquida del sarín. Debido a que se evapora tan rápido, el sarín presenta una amenaza inmediata, pero de corta duración. Esto permeó en la cultura popular en Japón, tanto así que el popular novelista contemporáneo Haruki Murakami escribió el libro Subterráneo en el 1997. Murakami criticó a los medios de comunicación japoneses por su enfoque sensacionalista en los ataques, ignorando a las víctimas. El libro contiene extensas entrevistas con sobrevivientes. En 1998, Murakami agregó una segunda parte al trabajo, El lugar prometido, que se centra en el culto a Aum Shinrikyo. Chan, chan, chan. Bueno, ¿qué les parece este caso? ¿Qué les parece lo que estamos platicando el día de hoy? Vamos a ver qué tengo yo aquí en los mensajes. Y solamente tengo a Cari Santiago, que me dice: Nochecitas de Mello. Hola Cari, ¿cómo te va? Espero que estés bien, espero que estés pasándotela cool. Ya mañana ya no tienes trabajo, bueno, espero que al menos puedas descansar y puedas tener un poquito más de relax de todos tus asuntos. Dice Cari Santiago: gente sin escrúpulos. Pues sí, más que nada, esto fue. Y bueno, ¿qué fue el incidente de Matsumoto que fue precursor del ataque con sarín? El incidente de Matsumoto fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado por miembros de Aum Shinrikyo en Matsumoto, en la prefectura de Nagano, Japón, desde la noche del 27 y el amanecer del 28 de junio de 1994. En este incidente, 8 personas murieron, más de 200 fueron perjudicadas con gas sarín que fue liberado en varias zonas del área de Kaichi Heights. El incidente fue perpetrado alrededor de 9 meses antes del atentado en el metro de Tokio.
La primera llamada a los cuerpos de emergencia ocurrió alrededor de las 11 de la noche. A las 4:15 a.m. del día siguiente, 6 personas habían muerto por el veneno. El 3 de julio, los oficiales dijeron que el agente tóxico había sido identificado como gas sarín usando cromatografía de gases y espectrometría de masas. La organización que originó todo esto no fue implicado, incluso después de que una denuncia anónima implicaría a la secta con la policía. Es decir, hablaron por teléfono, hubo una denuncia anónima diciendo estos tipos fueron los que hicieron el ataque. Después del incidente, la policía enfocó su investigación en Yoshiyuki Kono, cuya esposa fue una víctima y estuvo en coma por causa del gas. Fue descubierto que Kono había almacenado una gran cantidad de pesticida en su residencia. A pesar del hecho que el sarín no puede ser fabricado de pesticidas, Kono había sido denominado por algunos en los medios como el hombre del gas venenoso. Recibió correos con mensajes de odio, amenazas de muerte y una intensa presión legal. Después de que fue encontrado inocente, cada periódico japonés importante se disculpó con Kono, incluyendo aquellos que no lo habían declarado sospechoso. Después del atentado en el metro de Tokio del 95, se le echó la culpa, ahora sí, al culto Aum Shinrikyo. El jefe de policía, representando al departamento de policía y a los medios, se disculpó públicamente con Kono. La esposa de Kono murió sin despertar de su coma en 2008. El incidente de Matsumoto precedió al bien conocido atentado al metro de Tokio. Algunos miembros de la secta fueron encontrados culpables de ser los autores intelectuales de ambos incidentes. Combinados, los dos ataques resultaron en 21 muertes y miles de hospitalizados. El principal motivo del incidente fue tratar de matar a los jueces que habían proferido cargos de fraude contra los propietarios de tierra de Aum en Matsumoto, antes de que los jueces dieran el veredicto programado. Aum también usó el incidente de Matsumoto para hacer una prueba de sus futuros planes de liberar el gas en Tokio. Pues no tengo idea de cómo se genere, cómo se cree el gas sarín, pero está muy difícil, ¿no? Está muy engorroso saber o enterarte de que cualquier persona lo puede hacer, o al menos estas personas lograron crear varias bolsas literalmente de sarín. ¿Cómo le harán? Necesitamos un espectro, a un químico que nos diga qué onda con el Karim. Chan, chan, chan. Bueno, no tenemos todavía más mensajes en las redes sociales. Solamente tenemos a una persona viéndonos y creo que esa persona es nada más Cari Santiago. Te agradezco, Cari, por estar viéndonos. Y bueno, vamos a platicar un poquito más acerca del culto Aum Shinrikyo, que ahora se conoce como Aleph. Literalmente, Verdad Suprema, es una secta apocalíptica fundada por Shoko Asahara en 1987. Ellos fueron los causantes del ataque con gasarín en el metro del 95 y fueron encontrados responsables del ataque de Matsumoto del año anterior. El grupo dice que quienes llevaron a cabo los ataques lo hicieron en secreto, sin ser conocidos por otros ejecutivos y creyentes comunes. Asahara insistió en su inocencia en una transmisión de radio transmitida desde Rusia y dirigida hacia Japón. El 6 de julio de 2018, después de agotar todas las apelaciones, Asahara y 6 seguidores fueron condenados a muerte como castigo por los ataques de 1995 y otros delitos. 6 seguidores adicionales fueron ejecutados el 26 de julio. A las 12:10 a.m. del día de Año Nuevo de 2019, al menos 9 personas resultaron heridas, una de gravedad, cuando un automóvil fue conducido
deliberadamente hacia la multitud que estaba celebrando el Año Nuevo en la calle Takeshita, en Tokio. La policía local informó del arresto de Kazuhiro Kusakabe, el presunto conductor, quien supuestamente admitió haber embestido intencionalmente su vehículo contra la multitud para protestar por su oposición a la pena de muerte, específicamente en represalia por la ejecución de los miembros del culto Aum antes mencionados. Aum Shinrikyo, que se dividió en Aleph y en Hikari no Wa en 2007, ya había sido designada formalmente como organización terrorista por varios países, incluida Rusia, Canadá, Kazajstán, así como la Unión Europea. Anteriormente, los Estados Unidos lo designó como una organización terrorista hasta el 2022, cuando el Departamento de Estado determinó que el grupo había desaparecido en gran medida como organización terrorista. La Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública consideró que Aleph y Hikari no Wa eran ramas de una religión peligrosa y anunció en enero de 2015 que permanecerían bajo vigilancia durante 3 años más. El Tribunal de Distrito de Tokio canceló la extensión de la vigilancia de Hikari no Wa en 2017 luego de los desafíos legales del grupo, pero continuó manteniendo a Aleph bajo vigilancia. El gobierno apeló la cancelación y en febrero de 2019 el Tribunal Superior de Tokio anuló la decisión del Tribunal Inferior y restableció la vigilancia, sin citar cambios importantes entre Aum Shinrikyo y Hikari no Wa. Chan, chan, chan. Y bueno, vamos a ver. Si de casualidad tenemos algún mensajito, si no, nos vamos a... Ah, mira, dice Cari Santiago, cultos con el solo propósito de fastidiar. Pues para nosotros es eso, ¿no? Para nosotros solamente es fastidio, pero para ellos no sé, realmente no sé cómo funciona la cabeza o la mente de alguien que se encuentra en un culto. Si realmente creerá en esas cosas, si realmente creerá en el fin del mundo y en todas estas guarradas, o si ha sido demasiado influenciado por la gente a su alrededor, por la gente en su círculo cercano, por las ideas y las formas de pensar de sus líderes, etcétera. Hay muchas cosas, muchas variantes que están en este fenómeno de los cultos. Por eso he estado platicando sobre ellos, porque me parece muy interesante y a la vez muy alarmante esto de los líderes de los cultos, de estas personas que tienen la capacidad de seducir a las demás personas, seducir a los demás no solamente con pensamientos, sino con su carisma, con sus ideas, con su forma de ver la vida, aunque sea una forma de ver la vida muy, muy, muy siniestra. Pues hay personas que de pronto llegan a estos cultos y que empiezan a creer todo lo que dice el líder sectario y se convierten en grandes abominaciones para la sociedad, o en grandes peligros para el resto de la sociedad, como lo ha sido pues todos estos cultos, como el que estamos hablando ahorita, de el Aleph o Aum Shinrikyo. Y bueno, sobre este culto, su fundador Shisko Matsumoto afirmó que buscó restaurar el budismo original, pero empleó la retórica cristiana milenarista. En el 92, Matsumoto cambió su nombre a Shoku Asahara, publicando un libro fundacional declarándose a sí mismo ser Cristo. Se adjudicó ser el único maestro totalmente iluminado de Japón, además de identificarse a sí mismo como el Cordero de Dios. La supuesta misión de Asahara era tomar sobre él los pecados del mundo.
afirmó que podía transferir poder espiritual a sus seguidores y en última instancia eliminar también sus pecados y sus malas acciones. Si bien algunos académicos rechazan las afirmaciones de Aum Shinrikyo sobre las características budistas y las afiliaciones con el budismo japonés, otros eruditos se refieren a él como una rama del budismo japonés. Así era como el movimiento generalmente se definía y se veía a sí mismo, según Robert J. Lifton, quien fue un psiquiatra y autor estadounidense. Asahara describió un conflicto final que culminó en un Armagedón nuclear. Armagedón es una palabra que tomaron prestado del libro de Apocalipsis de Revelaciones 16:16. La humanidad terminaría a excepción de la élite que se unió a Aum. La misión de Aum no era solo difundir la palabra de salvación, sino también sobrevivir a esta. Tiempos finales. Sobrevivir a estos tiempos finales. Asahara predijo que la reunión en Armagedón ocurriría en 1997. Kaplan señala que en sus conferencias Shoho Asahara se refirió a los Estados Unidos como la bestia del libro del Apocalipsis, prediciendo que eventualmente atacarían a Japón. Asahara esbozó una profecía del fin del mundo que incluía una tercera guerra mundial instigada por los Estados Unidos. Arthur Goldwaff, autor de un libro sobre conspiraciones y sociedades secretas, caracteriza a Asahara como alguien que fue influenciado por escritos conspirativos sobre judíos masones y la familia real británica. En opinión de Daniel A. Metgox, Aum Shinrikyo justificó su violencia a través de su propia interpretación única de las ideas y doctrinas budistas, como los conceptos budistas de Mapo y Shobo. Aum afirmó que al provocar el fin del mundo, restaurarían Shobo. Además, cree Lifton, Asahara interpretó el concepto budista tibetano de Powa, para afirmar que al matar a alguien en contra de los objetivos del grupo, estaban impidiendo que acumulara mal karma y así, en realidad, los estaba salvando. El nombre Aum Shinrikyo, generalmente traducido en inglés como Aum Verdad Suprema, deriva de la sílaba sánscrita Aum, usada para representar al universo, seguido por el japonés Shinrikyo, que significa más o menos enseñanza de la verdad, escrito en kanji. En japonés los kanji se usan a menudo para escribir palabras japonesas nativas, pero rara vez para transcribir préstamos directos de otros idiomas. En enero del 2000, la organización cambió su nombre a Aleph, una referencia a la primera letra del alfabeto hebreo, y también reemplazó su logotipo. Chan, chan, chan. En 1987, después de volver de la India, en donde afirmaba haber alcanzado su objetivo final, que fue la iluminación, Shoko consigue seguidores y discípulos en forma exponencial, cambia oficialmente su nombre y comienza el registro del grupo Aum Shinrikyo. Las autoridades se muestran inicialmente reacias a concederle el estatus de organización religiosa y congela el proceso de registro. El grupo no es reconocido legalmente hasta que se resuelve su apelación en 1989. La orden monástica se restablece mientras que nuevos seguidores siguen uniéndose. El culto tenía especial interés en llegar a la población estudiantil, siendo uno de los vehículos de enganche más habitual las sesiones de lectura de obras tanto religiosas como seculares o profanas. Una parte muy importante de los creyentes es que tenían titulaciones superiores en universidades y trabajos con cierta responsabilidad. La vida monástica en Aum les obligaba a salir totalmente de estas situaciones, dejar a sus familias o integrarlas en Aum y abandonar toda actividad anterior dentro de la sociedad. Los objetivos principales para captación, como otras sectas, eran aquellas personas que tuvieran dudas sobre su existencia. Asahara era el portador de la verdad absoluta y podía revelarla a sus miembros.
Los libros eran lectura ineludible para el creyente de Aum. El movimiento recibió el estatus oficial de religión del gobierno japonés en el año de 1987 y desde entonces creció de forma muy rápida entre las clases medias de las principales ciudades japonesas. Se calcula que en el año 1995 eran 9.000 miembros en Japón y que tenían hasta 40.000 seguidores en países como Sri Lanka, Alemania o los mismísimos United States. Chan, chan, chan. Chun, 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 chun. Y bueno, sobre sus actividades terroristas. En junio de 1994, algunos miembros liberaron el sarín en la ciudad de Matsumoto, matando a 13 personas. Ese ataque se le conoce como el incidente de Matsumoto, en la mañana del 20 de marzo del 95. Como resultado de este atentado murieron 13 personas. Ah, no, perdón. 5 discípulos de la secta colocaban bolsas plásticas llenas de sarín en estado líquido en vagones del metro de Tokio y las perforaron con la punta de paraguas junto a antes de abandonarlos. Y como resultado de este atentado, murieron 13 personas, más de 6.000 quedaron intoxicadas y afectadas de diversas formas. Tras los primeros indicios, algunas autoridades sospecharon de Corea del Norte. Pero después las autoridades acusaron a Aum Shinrikyo de ser cómplices o autores del atentado, así como de una serie de incidentes de menor escala. Decenas de discípulos fueron detenidos y las sedes de Aum fueron registradas. En una de las sedes se encontraba un helicóptero ruso, con el que tal vez se pretendía llevar a cabo un atentado a mayor escala, quizá rociando la capital con algún agente químico o biológico. El juzgado ordenó la detención de Shoko Asahara y la policía lo descubrió meditando en una pequeña habitación incomunicada de un edificio que era propiedad de Aum. Como consecuencia de los atentados, la organización fue descabezada. Muchas de sus sedes fueron desmanteladas y se encontraron con el rechazo absoluto por parte de la población japonesa. Fueron procesados por la ley antisubversiva y acusados de la muerte de 27 personas, aunque finalmente la organización no fue prohibida. Durante los juicios a los miembros de la secta de 189 acusados, 12 fueron condenados a muerte. Shoko Asahara fue sentenciado a muerte en la horca el 27 de febrero de 2004 y finalmente fue ejecutado junto a otros 6 miembros el 6 de julio de 2018. Tras el abandono del liderazgo por Asahara durante el juicio, se trasladó el liderazgo del culto a sus dos hijos varones, los Rinpoche, a pesar de que las mayores eran las hermanas. Y bueno, esto provocó una transformación. A partir del año 2000, la organización cambió de nombre a Aleph, encabezada por Fumihiro Yoyu, antiguo portavoz de Aum, que había estado en prisión por varias causas distintas a las de los atentados. El culto de Aleph reniega de los atentados, pide perdón cada año por su perpetración. Negaron la posibilidad de entrar a los miembros de Aum, aunque estuvieran involucrados, y crea un fondo de compensación para las víctimas. A pesar de todo, mantienen algunos de los textos de Asahara como referencias doctrinales, aunque han eliminado el derecho que reconocían a acabar con la vida de otras personas, siguen siendo acusados de ser una secta destructiva dentro de Japón. La doctrina de Aleph es una mezcla de varias tradiciones, cuya deidad reverenciada es Shiva. Es una deidad que simboliza el poder de destrucción en la tradición hindú. De hecho, el señor Shiva de Aleph, también conocido como Samantabhadra, Kuntusakpo o Adibuddha, deriva de la tradición Vajrayana tibetana y no tiene conexión con el Shiva hindú. El grupo está desde el año 2000 bajo vigilancia. Esto permite a las autoridades
durante 3 años prorrogables, capturar sus comunicaciones, registrar sus instalaciones, entre otras cosas, sin tener un permiso judicial previo. Sigue siendo considerada una amenaza para la sociedad, como Spider-Man. ¡Es una amenaza! Y bueno, el 8 de marzo de 2007, Fujihiro Yoyu, ex portavoz de Aum Shinrikyo, anunció que abandonó Aleph junto con sus seguidores y planeaba establecer una nueva organización, el grupo de Hoyu, llamado Hikari no Wa, o el Círculo de la Luz. Afirma estar comprometido con unir la ciencia y la religión y la creación de una nueva ciencia de la mente humana, intentando alejar al grupo de la historia criminal y dirigirlo hacia sus raíces espirituales. Y bueno, el 31 de diciembre de 2011, Makoto Hirata, sobre el que recae la acusación de ser uno de los perpetradores del atentado en el metro de Tokio del 20 de marzo, se entregó en la comisaría del distrito de Marunouchi. Aseguró que se entregó porque estaba cansado de huir y portaba una mochila con decenas de miles de yenes, según detalló la agencia local de noticias Kyodo. El 3 de junio de 2012, la sospechosa Naoko Kikuchi es detenida en la prefectura de Kanagawa gracias a la colaboración ciudadana. Por su parte, el 15 de junio del mismo año fue detenido el último fugitivo del atentado, Katsuya Takahashi, en un cibercafé situado en el barrio de Ola, al sur de Tokio. El dependiente del establecimiento le había reconocido y no dudó en avisar a la policía. Dicha secta aún tiene muchos seguidores activos, incluyendo gente culta y preparada en la población, y las autoridades extremaron precauciones de seguridad ante posibles ataques de represalia por el ahorcamiento de su líder, sentencia ejecutada el 6 de julio de 2018. Pues uno pensaría que esto ya está bastante lejano, pero lo último fue de 2018. Estamos en 2023, no fue así tan en el pasado como quisiéramos pensarlo, ¿no? Y pues algo que me llama la atención mucho es lo que están diciendo, ¿no? De que muchos de los miembros de esta secta incluyen a gente culta y preparada de la población. Porque uno pensaría que las personas que son más susceptibles a estar dentro de una ciudad, probablemente lo que dice es justamente lo que está ocurriendo, y pues así debe ser porque no tienen mayor conocimiento, pero resulta que muchas personas que se encuentran pues bien preparadas, bien estudiadas, están dentro de este culto. Ahora bien, también tenemos que dejar completamente claro que una preparación académica pues no siempre es sinónimo de ser una persona de conocimientos, de ser una persona culta, porque muchas veces hay muchas personas, ¿no?, que sí terminaron su escuela, que sí terminaron su universidad y todo lo que quieras, pero luego cuando les preguntas cosas básicas de física, química, matemática, ciencia, pues parece que no lo pueden responder, o parece que se les olvidó lo que aprendieron, o tal vez no pusieron mucha atención, yo qué sé. Pero pues muchas veces a las personas que supuestamente pues tienen esta educación académica pues más elevada, a veces no son capaces de responder preguntas más básicas sobre ciencia, pues que se supone que debieron aprender desde los primeros estudios, desde la primaria, tal vez la secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy interesante para mí este tema de las sectas, de los cultos. Es muy interesante para mí ahondar en la psique humana, ahondar en qué es lo que nos convierte pues de personas racionales, de personas normales, de personas que saben que se está cometiendo alguna arbitrariedad, que se está cometiendo algún acto pues malo para la sociedad. ¿Qué es lo que nos convierte de ser
de estas personas, pues que saben que se están cometiendo esos actos, a pues estos seguidores que cometen los actos sin importarle las consecuencias. ¿Será que realmente están dictados por la fe? ¿Será que realmente están dictados por la doctrina? ¿Será que realmente encuentran en esta persona que era el líder un tipo de realidad, en el sentido de que entienden y saben y creen de que esta persona les puede quitar todos sus pecados, los puede salvar, los puede llevar a la vida eterna? Pues está muy cañón. Y yo, como persona racional, como persona que trata de encontrarle razón a las cosas, pues sí me parece muy, pues muy preocupante, porque así funcionan las religiones. Tal vez el párroco de la iglesia no te esté diciendo que mates a nadie ni nada, ¿no? Pero pues básicamente tiene controlada toda su ¿cómo se le llaman? Parroquia, grupo, etcétera, etcétera. Los tienen controlados pues justamente con esperanzas de cosas que no existen, y leyendo las palabras de un libro que fue escrito hace muchos años por personas que solamente querían pues mantener su estilo de vida, su estatus y su manera de pensar dentro de un libro. Vaya, es interesante hablar sobre todas estas cosas, porque es interesante darse cuenta de que aún hoy en día, aún en plena modernidad, aún en pleno siglo XXI, aún cuando tenemos tantas herramientas a nuestro alcance que nos pueden decir rápidamente con una sola búsqueda de internet, podemos nosotros saber lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es una noticia falsa, lo que es una noticia verdadera. Lo podemos saber así en un instante, y sin embargo la gente como que no quiere pensar, como que desactivan algo en sus cerebros y se van con lo primero que ven, con lo primero que escuchan, con lo primero que sienten. Si ven una noticia falsa de alguien que está diciendo algo, luego luego la comunican, luego luego piensan que es real, y lo pasan por todos lados y hacen cadenas y todo esto sin pensar, sin buscar información, sin adecuarse a lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, hace unas semanas lo del accidente en Ohio. No sé si ustedes lo escucharon. ¿Sí fue en Ohio? Creo que sí fue en Ohio. De un tren. Un tren se descarriló y sacó varias varias toneladas de químicos nocivos al medio ambiente. Y pues una persona que conozco me habló, me escribió: oye, ¿sabías de esto? Que el gobierno no nos los está diciendo, y que todos estos químicos que forman una nube química, que es un nuevo Chernóbil, es un Chernóbil químico, y que no sé qué, y que la gente, y que nos va a llegar hasta donde estamos, y que ya se encuentra dentro del agua, y que etcétera, etcétera, y bla, bla. Y yo dije: bueno, espérate tantito. Primero, el evento de Chernóbil es completamente diferente, porque el evento de Chernóbil creó un ambiente radioactivo de varios kilómetros a la redonda que no permitía la vida. O sea, las personas que estaban ahí adentro pues prácticamente se morían, caían muertas como moscas. Aquí en Ohio no está ocurriendo eso. Sí hubo una nube muy grande de estos materiales químicos, sí, pero lo que hicieron las autoridades fue comenzar a quemarlo.
quemando el químico, propagándolo en el aire, hacían que perdiera la mayor cantidad de sus propiedades. Ahora sí, hubo químicos que quedaron en el agua, que se esparcieron en el agua y que han estado viajando de un estado a otro de los Estados Unidos, sí. Pero ¿cómo va a llegar hasta México? ¿Cómo va a llegar hasta tu casa? Si muchas veces las fuentes de agua que tienen allá ni siquiera son las mismas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que el río Bravo, el río Pánuco, el río, ya no me acuerdo, tenemos varias fuentes de agua que abastecen, por ejemplo, a la Ciudad de México, ¿no? Y esas no están de manera normal, de manera directa, no están conectadas con fuentes de agua de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar a nosotros? A menos que sean, como dicen, en forma de gas, y que después por la lluvia o por el frío, por lo que tú quieras, comiencen a dispersarse y comiencen a vuelvan a un estado líquido. Pero parece entonces ya los químicos se diluyeron lo suficiente, entonces ya ni siquiera son peligrosos, bla, bla, bla. Entonces yo le dije a esta persona, ¿no? No le dije que no creía, no le dije que no era un motivo de preocupación ni nada de eso. Nada más le dije, ponte a pensar tantito en las condiciones, en las formas, trata de buscarle pues un pensamiento racional a todo lo que estás diciendo, y te puedes dar cuenta de que no es tan grave. Sí es grave, pero no es tan grave. No es un evento cataclísmico que vaya a destruir a la humanidad. La verdad es que no. Es un accidente feo, es un accidente fuerte. Vamos a ver si le doy clic en recargar. Y podemos ver qué onda. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Muy bien, pues solamente veo lo de Cari Santiago. Cari Santiago dice: en Japón son muy aferrados a algunas creencias, qué miedo. En todo el mundo, Cari, no solamente en Japón, yo creo que en todo el mundo, en todas partes, hay personas, hay grupos de personas que son muy aferrados a lo que creen, muy aferrados a lo que piensan, muy aferrados a las ideas que ni son de ellos. A ideas que son de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros. Esto es lo gacho del asunto, que ya ni siquiera es algo nuestro. Vaya, la religión, desde hace cuántos años está aquí, desde hace cuántos años existe la Biblia, y aún siguen las personas dando lata con esto. Realmente es algo que lleva años y años y años y años y años, y quién sabe si vaya a desaparecer en algún momento. Dice Cari Santiago: ¿puede considerarse que en Japón sean fácilmente influenciables? Pues vuelvo a repetir lo mismo, no creo que sea solamente en Japón. Yo creo que hay personas altamente influenciables en todas partes del mundo. Yo creo que hay personas altamente influenciables en México. Y no me gusta hablar de polémica, de política. Esto no es un programa de política. Esto es un programa de entretenimiento, de charla, de humor hasta si quieres, ¿no? Pero hay muchas personas que están muy, muy influenciadas por los partidos políticos. Están muy influenciadas por los ideales políticos, por las ideas políticas de ciertos partidos, de ciertos sectores dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro gobierno. Eso es algo innegable, indudable, que está ocurriendo en nuestros tiempos. Y está el otro lado de la moneda. Hay personas muy influenciables, muy, muy, muy influenciables,
que creen en esa idea de que pueden cambiarlo todo, de que pueden estar en contra del gobierno, de que pueden estar en contra de todas las situaciones, de que están realizando una revolución al pararse todos juntos en el Zócalo con pañuelitos rosas. Están completamente influenciados y están completamente ellos dados a la idea de que están cambiando al país y de que están cambiando el mundo, nada más con haberse ido a solear un ratito en una plaza pública. Entonces, los hay en todas partes, no solamente en Japón. No solamente hay personas influenciables en Japón, hay personas influenciables en todo el mundo, lamentablemente. No hablemos de Rusia, por ejemplo. En Rusia, la gente se estaba creyendo los discursos de Putin de que la gente en Ucrania quería ser parte de Rusia y que algunos grupos pequeños no los estaban dejando. Entonces que Rusia no se metió a invadir Ucrania, sino que se metió a detener estos grupos para que Ucrania se pudiera asignar, ¿no? Que se pudiera aunar a Rusia como ellos quieren. Y lo creyeron porque eso lo decían en las noticias y por eso lo estaban repitiendo en todos los canales habituales de Rusia, ¿no? Solo un puñado de personas que estaban en internet y que estaban viendo otros medios, pues se enteraron, ¿no? Que realmente era una invasión del país de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Aquí en México mucha gente se lo creyó. Aquí en México mucha gente se creyó la propaganda rusa. En México. O sea, cuando tienes todos los noticiarios diciéndote de la incursión rusa, de lo que está sucediendo, de lo que estaba ocurriendo con las familias, con los civiles, con todo, en México te lo estaban diciendo en las noticias y en México había personas que estaban creyendo en la propaganda rusa. Entonces hay gente y fácilmente influenciable, lo hay en todas partes, en todo el mundo. Hay personas que todavía creen que el COVID, por ejemplo, que el COVID fue producto de los chinos por su mala higiene, porque se comieron una sopa de murciélagos y que un murciélago estaba infectado y que de ahí se pasó a toda la población. Es un chisme, es una leyenda popular, es una creepypasta si tú quieres. Nadie sabe realmente cómo se produjo el COVID, nadie sabe realmente cómo se contagió primero Wuhan. Muchos dicen que probablemente la enfermedad se escapó de un laboratorio en donde estaban haciendo vacunas o estaban haciendo algún tipo de experimentación con el virus del COVID y que la enfermedad se escapó. Nada que ver con sopas de murciélagos, nada que ver con que los chinos sean sucios, nada, nada, pero a la gente le gusta pues esas historias porque son más entretenidas y tienen a una persona a la que puedes culpar. Obviamente, si la enfermedad del COVID se escapó de un laboratorio chino, pues tienes a quien culpar, tienes que culpar a los científicos chinos. Pero todavía eso es una teoría, no se sabe nada. El FBI, sí, la CIA, todas estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos no saben nada, y si saben algo no lo han revelado. Al menos durante todos estos días en los que la gente ha estado tratando de encontrar una respuesta de qué fue lo que provocó el COVID, aún no se ha dado nada de manera oficial. Entonces la gente no sabe, la gente no tiene idea de las cosas, pero las cree, y las cree con firmeza, las cree con toda la fibra de su ser. Y cuando tú crees algo con toda la fibra de tu ser, es muy, muy, muy difícil pues que alguien te haga pensar lo contrario. O que alguien te haga pensar
cambiar tu forma de pensar es muy, 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 muy difícil. Dice Cari Santiago, patrañas, se cumplió el mandato de la limpieza mundial de cada 100 años, no salió por accidente. Pues también está eso, ¿no? Del nuevo orden mundial, de que hay que controlar a la población, hay que destruir a cierta cantidad de personas y bla, bla, bla. Yo realmente creo, pues, que si realmente existe ese plan de una organización, un orden mundial que está controlando la población, pues le fallaron los cálculos, porque aunque sí murieron millones de personas, no fue ni el 12% del mundo, ¿no? No, realmente no sé los números, no sé realmente las estadísticas reales, pero en realidad fueron muy pocos, fueron millones de humanos, sí, pero en el contexto general, en contexto global, pues fueron apenas una partecita del mundo. No fue algo muy grave, no fue el 50% de la población, ¿no? Como hubiera sido con Thanos, con el chasquido, ¡puac! Se va el 50% y ¡ay! Por fin el periférico queda desatascado. Pero en fin, no estamos diciendo que queremos un evento global que destruya a la mitad de la población, ¿no? Solamente estoy dando un ejemplo dentro de la ficción, chan, chan, chan. Y bueno, pues eso es todo lo que les tengo para el programa del día de hoy. Esto es todo lo que tenemos para la noche de esta noche, que es el 4, no, sí, el 4 de marzo de 2023. Pues vayan con sus familias, abracen a sus seres queridos, denle tocinito a sus perritos, denle tocinito a sus gatitos y descansen bien. Esto fue Visitantes Nocturnos esta noche de marzo. Visitantes Nocturnos de Roboto.mx. Los invito cordialmente, los invito muy encarecidamente a visitar el sitio web Roboto.mx. roboto.mx, roboto.mx. Si ustedes visitan este sitio web, además de que van a poder leer artículos escritos por mí y por mis colaboradores sobre cultura popular, hablamos de cine, hablamos de tecnología, hablamos de manga, de anime, de varias cosas. Si ustedes me hacen el favor de entrar a roboto.mx, pues también me ayudan a que aumenten la visibilidad del sitio web, que aumenten las visitas, y pues esto me sirve para que yo pueda cobrar anuncios y cosas así por el sitio web. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Cari Santiago dice, excelente programa, muchas gracias Cari por siempre estar ahí, por siempre decir que fue un programa bueno, aunque no haya sido un programa tan bueno, pero siempre con tu apoyo, te lo agradezco. Y pues bueno, pues ahora sí, vamos a dejar de tanta cháchara y vámonos a dormir, porque ya es la 1 de la mañana, vámonos pues a la meme. Esto fue Visitantes Nocturnos, yo fui Eric Contreras Ayala, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Goyito también les dice, buenas noches, no olviden de ver todos los miércoles los nuevos episodios de la serie de Goyito por Disney Plus. Ahora sí, nos vamos, chao, chao.